Hola amigos de Vamos Deportes, bienvenidos a la jornada 5 de la Liga MX, clausura 2020, aquí en las predicciones presentadas a ustedes por Runza Autopartes, junto a Aldo Medina. Aldo, caballero, ¿cómo estás? Te tengo una sorpresa. ¿Ah, ahora sí? Sí me preparé bastante, ¿ah, sí? Porque tengo que debatir con alguien que sí sabe. Ah, que okay. Sí entiende ese deporte. A mí también me gustaría eso. Estoy como que emocionado por escuchar esa sorpresa. Entonces ahora sí traemos, exacto, a alguien que nos va a desafiar. Que, ah, sí. Que si acierta su pronóstico, no es por atinarle, como ah, claro, tú no lo haces. Chiripazo, no, no, no. Lo mío es chiripazo. Es porque estudió, se preparó y nos trae su predicción acertada. Y le vamos a dar un partido complicado. Vamos a empezar con Cruz Azul Pachuca y aquí ya saludo a nuestro compañero desde Ciudad de México, Jesús Rodríguez. Chucho, ¿cómo estás? Bienvenido a esta sección tan adorada de predicciones. Chucho, abrazo. Mi querido Luis, mi querido Aldo, pues ya estamos listos. Ya es un honor estar con ustedes para estas predicciones y siempre lo deseo desde que iniciaron, he estado debatiendo. Y qué mejor que empezar con este partido entre dos equipos que Aldito quiere mucho, pero que están en mi corazón, Chucho. De capa caída, ¿no? La cosa no ha sido muy buena para ellos y que sí es parejo, ¿eh? Y que muchos dicen que es un clásico porque los dos equipos oriundos de Hidalgo, 4 partidos ganados por cada uno de los equipos y 2 empates en los últimos 10 enfrentamientos, ¿no podría ser más parejo? Bueno, sí, la tabla general nos dice que los dos tienen 4 y que la cosa está muy complicada. Pero compañeros, yo quisiera empezar preguntándoles, ¿es momento de hacer cambio de generación en la portería de Cruz Azul? ¿Ya se le acabó el 20 a Jesús Corona, como decimos por acá? Que regrese el Conejo Pérez, que salga del retiro. Pues, me sí, imagino, oye, que, bueno, que es tu pregunta. Sí, mira, lo dijimos Aldo y yo en las predicciones anteriores. El mejor refuerzo del Cruz Azul en este torneo fue el portero suplente, que es Jurado. Yo creo que sí. A ver, Cruz Azul no aspira a nada a este torneo. Vienen pues, de sus 2 mejores partidos del campeonato. Han anotado 6 goles. Pero más que la portería, Chucho, a mí creo que la mejora de Cruz Azul en estos últimos 2 partidos ha sido que por fin encontraron a su goleador Jonathan Rodríguez, ¿no? Lo trajeron hace un par de torneos para ser ese goleador que fue en Santos y creo que al fin está dando esos resultados. Entonces yo por ahí es lo que me gusta de Cruz Azul o donde les veo más posibilidades de mejora, que es en el ataque. Para mí eso es lo mejor que se le ha visto, aunque yo tengo una regla siempre en predicciones, nunca le apuesto al Cruz Azul. Es mi regla que sigo al pie del cañón. Mira, yo contestando la pregunta de Jesús, creo que hay que llevar paso a paso a Jurado. Sí es un gran portero, tuvo grandes actuaciones con el conjunto del Veracruz, pero también Corona todavía se encuentra en un gran momento, todavía tiene un par de años de gran fútbol, creo que tiene sin duda alguna un gran nivel, tiene un gran currículum, selección nacional, medalla de oro, creo que por un error cualquier portero ya, varios, puede ganarlo en día. Varios, sí, pero imagínate, Ochoa ha tenido miles de errores y sigue siendo titular de la selección mexicana, regresó con el América. Creo que a mí lo que más me está gustando es, por ejemplo, ahorita la oportunidad que tiene Santiago Jiménez, un jovencito que tiene la oportunidad de ser titular con el Cruz Azul, que ya metió su primer gol en Liga MX. Creo que esos cambios a nivel de cancha se tienen que dar por parte del Cruz Azul y enfrenta a un conjunto del Pachuca que, gracias a Dios, por fin ganó. Porque ya estaba sudando durísimo Pablo Pezolano. Un torneo muy complicado para el conjunto del Pachuca. Un arranque para el uruguayo. Mira, Pumas, Tigres. Ahora enfrentar al Cruz Azul. Y lo mejor de todo es el regreso de Kasim Richards, que no brilló en Veracruz. Y en 5 días, Chucho, Tigre metió 4 goles. Los mismos 4 goles que metió en 2 años jugando en Brasil. Mira, yo creo, sin duda alguna, que Jesús Corona es un gran portero, pero que ya es un momento, ha habido errores garrafales, y sí, habrá que llevar paso a paso a Jurado. Lo que sí, Lucas Pacerini, un hombre que viene de Palestino, poco a poco creo que puede ser esa pareja con Jonathan Rodríguez, que ojalá que tenga ese juego que nos demostró en Santos y que definitivamente nos habla de que es uno de los goleadores más importantes que tiene esta Liga MX. Y pues lamentable por Santi Jiménez, que yo creo
que con lamentable, la llegada, ¿por qué lamentable? Ya lo vas a sentar. No, sí, hombre, ya lo vas a banquear, ¿no? Sí. Yo creo que a final de cuentas lo va a ganar Cruz Azul y prepárense porque sí, la Cruz Azul siempre hace lo mismo, pero en los últimos dos partidos. Eres atrevido, Chucho. La verdad, apostar por Cruz Azul en tu primera apuesta me sorprende, pero tú te vas con Cruz Azul. Aldo, ¿tú te vas a ir? Yo me voy a ir con la máquina también, porque el Pachuca no anda bien. Sí, logró una victoria importante ante los Tigres, un plantel fuerte, pero creo que Cruz Azul me ha gustado mucho lo que hizo ante Santos, ante Toluca, merecía la victoria ante Toluca, pero bueno, un error. Creo que en el Azteca se va a imponer la máquina y es una victoria del Cruz Azul también. Yo me quedo con empate, son dos equipos que no están jugando bien al fútbol, los dos vienen de buenos resultados en sus últimos partidos, pero yo me quedo con un empate. Creo que son dos equipos muy parejos que van a tratar de sacar el resultado. A dos técnicos uruguayos que necesitan de un resultado positivo, si no las críticas se les van a ir cayendo más y más. Entonces, Chucho, te quedas con Cruz Azul, ¿verdad? Será arriesgado, pero la primera para Cruz Azul será esta oportunidad. Y sí, aunque Murillo y Cabral ya vienen haciendo bien las cosas en la central de Pachuca. Yo creo que esa podría ser la clave para que Tuzos pudiera hacer un buen partido, pero hoy Cruz Azul. Ok, pues está Cruz Azul, Chucho, Cruz Azul, Aldo, empate. Yo me voy, te vas con el empate, sí. Ahí está, amigos, gracias por seguirnos aquí en VamosDeportes.com y sigan las predicciones de la Liga MX aquí en su canal favorito. La mejor atención y el mejor servicio para el mantenimiento de tu automóvil lo encuentras en Runza Autopartes.